Feliz de compartir un día más acá en Mequetrefe del Deporte. Agradezco cada uno de, esos mensajes. Sigan mandando nota de voz, sigan mandando mensajes. Yo no voy a estar con mucho protocolo, ni mucho bla, 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 ni blu, blu, blu. Con ustedes, la bichota. Aplauso a la bichota, aplauso. Gracias, gracias. Creo que ya me bautizaron de esta manera, la bichota del deporte. Ahí está. Sportivo, Sport y Choc Multimedia, iniciando la semana con mucha información deportiva y tenemos a una gran persona invitada el día de hoy. ¿Lo vas a presentar, Forzado? No, vamos a esperar que obviamente se hagan todas las comunicaciones técnicas cuando nos den el go. Este momento como para presentarte, viste que hablamos de futsal, usted que es directora técnica de el GDFC, la cosa, ¿no? Y resaltar que los jugadores... principalmente vienen por la Liga por la Paz, sí, o sea, sí. Importante estas ligas deportivas del barrio que influyen mucho en el desarrollo y podemos ver cómo se están desarrollando a nivel internacional. Esa tú no la tienes, Costa Rica. No. Esa liga tú no la tienes. Esa no. Y se ve. Y bueno, ahora sí, hablando de Costa Rica, ya usted lo anticipaba, nuestro invitado especial para ¿quién será? La mañana de hoy. Nadie lo ha pegado. Ahí está, nuestro invitado especial, César Yanis, actual jugador del San Carlos de la primera división del fútbol de Costa Rica. Primero que nada, César, buenos días, ¿cómo te encuentras? Sin duda que... por ahora está todo bastante bien en Costa Rica. Cuéntanos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Espero que igual todo se encuentre bien por allá. Y pues nada, bien, tranquilo, contento la verdad y gracias por la entrevista. César, obviamente vimos que el equipo lastimosamente pues perdió este fin de semana. Sin embargo, la temporada está siendo bastante buena del cuadro de San Carlos. Ha dado mucho que hablar, le está compitiendo a los Alajuelense, a los Saprissa, a los heredianos que actualmente están en la primera posición. Cuéntanos desde el seno del San Carlos, sin duda, cómo se está viviendo esta actual temporada allá en Costa Rica. Sí, como sabes, como lo ha mencionado, el último partido ahí tuvimos una derrota contra Cartaginés. Por ahí venimos haciendo buen torneo. La verdad que hemos competido bastante bien ese torneo. Hemos tenido resultados positivos. Teníamos 10 partidos de no perder y por ahí, bueno, tuvimos esta pérdida como lo has dicho. Y pues nada, la verdad que el grupo está bien, el grupo está fuerte y nada, pensar en lo que viene. ¿Qué tal, César? Buen día, espero que estés muy bien, hermano. Contento de tenerte acá en Mequetrefe del Deporte. César, esta temporada hemos visto esa faceta quizás que el fanático panameño esté acostumbrado de ti, de goles, asistencias, has tenido una mayor adaptación al fútbol tico. Háblame un poco de este punto porque hoy por hoy está siendo uno de esos jugadores importantes en San Carlos y obviamente los reflectores van a estar sobre ti al ser extranjero y que el equipo esté en esa tercera posición tan importante ahorita en la liga. Sí, claro, lo importante es que la verdad que me ha sentado bien la liga costarricense. Desde mi llegada, la verdad que la temporada pasada, mi primera temporada, la verdad que al equipo no le fue nada bien. Por ahí, o sea, no se hizo tantos movimientos y bueno, esta temporada la verdad que ha sido bastante buena, como lo mencioné, ha sido bastante buena. Por ahí estamos de tercer lugar, ese es el objetivo, es clasificar entre los cuatro para estar en semifinales. Y pues nada, la verdad que yo estoy contento, estoy feliz con el trabajo que se está haciendo. Y esperemos terminar de buena manera. ¿Qué tal, César? Un gusto por acá, te saluda Forsyth. A mí siempre me gusta rescatar
sobre todo por el talento panameño. ¿Qué tanto aporta estar en un ambiente como el fútbol de Costa Rica a elevar el nivel del futbolista panameño? Bueno, lo menciono porque en realidad cuando vine acá, la verdad que se ve como mucho más profesional, ¿me entiendes? Creo que muchos compañeros que han pasado por la Liga Tica, te lo puedo mencionar, Fidel, que está uno de los grandes, ha pasado Freddy, por aquí en San Carlos han pasado jugadores panameños también, que te lo pueden decir. La verdad que es mucho más profesional, la verdad que hay más cancha, como se dice, más canchas naturales, demasiado, o sea, se juega mucho mejor y la verdad que como lo ves, en Panamá sí faltan muchas más canchas así. Y la verdad que como lo ha mencionado, he subido bastante mi nivel. Al llegar aquí, la verdad que he tenido bastante minutos, la verdad que el club, el técnico que está, confía bastante en mí y la verdad que como te digo, me ha sentado bastante bien la Liga Tica para subir mi nivel. César, te saluda Yiri González, gracias por estar con nosotros el día de hoy. César, a 4 puntos del líder, ¿cómo se prepara tu equipo para conseguir ese título y coronarse campeón? Sí, la verdad que ha sido un torneo bastante difícil. Por ahí, conversando con los compañeros, ya se decían que con 31, 34 puntos ya se clasificaba entre los cuatro. Como ves, ha sido difícil. Tenemos 31 puntos y aún no hemos clasificado. Aún estamos ahí, podemos quedar fuera. Pero nada, la verdad que el grupo está fuerte, el grupo está unido. Tenemos un partido importante el miércoles contra Guanacasteca, que estamos trabajando el partido, estamos preparando bien. Y pues nada, la verdad que hay que jugar los partidos, nos quedan 6 partidos, son 6 finales que nos quedan y esperemos terminar los partidos de la mejor manera. César, yo entiendo y me gusta que esté en el enfoque con el San Carlos, pero entendiendo de que hoy por hoy a los futbolistas panameños le está yendo bien, tenemos jugadores tanto en la liga como en el Saprissa, ¿de algún momento alguien se ha acercado a tu entorno con la gran temporada que está haciendo y la buena referencia que tienen los panameños para decirte, Yanni, ¿te interesaría algún tipo de cambio? Porque lo que estamos viendo es bien importante. Bueno, te voy a ser sincero, no te voy a mentir de que sí han habido acercaciones, llamado a equipos grandes en Costa Rica, no quiero mencionar equipo, la verdad, claro. no quiero mencionar equipo, pero sí, la verdad que he tenido buen rendimiento, he tenido buen torneo, goles, haciendo asistencia, estoy jugando bastante y eso es muy importante. Y pues sí, he tenido acercaciones de equipos aquí de Costa Rica y la verdad que no te miento que aquí yo me siento tranquilo, con San Carlos me siento feliz y pues sí, he tenido conversaciones, pero nada, aquí estoy bien. Muy bien. Sin duda, ¿no? Y está haciendo una excelente temporada, sobre todo al tema rendimiento, al tema César, y una de las cosas de lo cual el fanático panameño también ve de ti, del rendimiento, es que claramente con este nivel nuevamente vuelve la ilusión de que seas parte de lo que viene para la selección nacional, que sin duda vienen partidos de alto bagaje, como lo son amistosos, como lo es eliminatoria, como lo es la Copa América, teniendo en cuenta que bueno, no pudiste participar del Final Four, obviamente no vuelva a crecer para ti esa ilusión de participar en estos partidos que sin duda van a ser bastante complicados, ya sea eliminatoria o la Copa América. Pues sí, siempre sueño con estar ahí, con estar con mi selección. Siempre va a ser un llamado, siempre va a ser como si fuera la primera vez. Siempre es importante estar con la selección, representar a tu país. Y pues nada, yo me estoy preparando bien, estoy tranquilo, trabajando a conciencia, calladito, haciendo las cosas bien con mi club y claro, quiero estar, viene la eliminatoria, viene la Copa América y la verdad que me estoy preparando bien porque quiero estar y pues nada, esperemos seguir así, terminar bien el torneo, que es lo primero, es lo que tengo en mente, terminar bien el torneo, cumplir el objetivo que es quedar campeón, pero bueno, para eso hay que ir paso a paso y bueno, ya luego pensar en lo de la selección.
César, momento especial en el que le marcas gol a uno de los grandes del fútbol costarricense, como lo es Alajuelense, y en casa. ¿Qué significa esto para ti? Mucho, mucho, porque tenía partidos de que no metía goles, no se me estaban dando, a la que he tenido bastantes minutos y no estaba marcando. Te digo la verdad que me han quedado muchas oportunidades, no te miento de que si hubiera metido todas las que he tenido claras, mínimo unos 8 o 9 goles tuviera en el torneo, pero bueno, no le he podido concretar. Y por ahí con la liga se me dio el segundo gol del torneo, y contento, significa mucho, porque o sea, marcarle a un equipo como la liga y en su casa es difícil, y la verdad que para mí es mucho, la verdad. Importantísimo esto, César. Contento por acá de tenerte. Y quisiera hacerte una última pregunta. La importancia del futbolista panameño. En Costa Rica hemos tenido futbolistas que han marcado épocas. Ahorita lo que hace tu compañero de selección, Fidel. Lo que estás haciendo tú, siendo importante. Y creo que quizás no se ha tomado en cuenta esa parte. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quisiéramos? Que ustedes queden dentro de esos 4 equipos que buscan clasificar, que entres en esa clasificación, y tú estando siendo figura importante del equipo, por eso es la pregunta, esa importancia que ha tenido Panamá para con el desarrollo del fútbol tico, ¿cómo lo ves desde tu punto de vista? Bueno, creo que se basa más en el jugador, la verdad que el jugador panameño siempre viene con esa ilusión, con esa gana de hacer la cosa bien en el extranjero, de poder estar, de poder hacerlo lo mejor siempre. Por eso que el jugador se trabaja día a día, y la verdad que por lo menos mi persona, esa era mi mentalidad, venir aquí, hacer la cosa bien, tratar de ser importante en el equipo, que bueno, gracias a Dios hoy en día se está haciendo, y todo eso se basa en el trabajo que hace uno mismo, ¿no? También en lo que uno hace en el tiempo libre, en la alimentación, en los entrenos, la verdad que la familia, la verdad que es un plus muy importante para el jugador, y eso me ha sentado bastante bien, tener a mi familia acá, a mi pareja, a mi hija, me ha sentado bastante bien, la verdad, y la verdad que siempre el jugador panameño viene con esa ilusión, ¿no? De hacer la cosa bien en el extranjero, y por ahí pasa todo eso. Gracias, César, de verdad por estos minutos que nos da, y de verdad que estamos muy pendientes a tu carrera. Sigue así enfocado, y te queremos ver nuevamente en la selección de Panamá, y eso es lo que queremos, que ahí siga llevando la bandera y le abra la puerta a otros panameños en un fútbol tan exigente y, como tú bien lo dices, que ayude a elevar el nivel de todos nuestros futbolistas panameños. Gracias a ti. Nosotros vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con más de Mequetrefe del Deporte. Regresamos con más de Mequetrefes del Deporte Radio.